quiero enviarle a Gustavo Petro y a Francia Márquez un gran abrazo en este fin de campaña, en esta celebración, también a sus compañeros que han hecho un trabajo tan duro. Espero que ese esfuerzo se vea reflejado el domingo 29 de mayo. Y que si Gustavo Petro, Francia Márquez, en fin, un pacto histórico llega a ser gobierno, pues que sea un gobierno donde haya mucha escucha, mucho diálogo y que comience por fin una era de paz en Colombia. Que el cambio, ojalá, sea el primero. Señores capitalistas, no le tengan miedo a Petro. Tengan miedo a otras cosas. No le tengan miedo a Petro. Aquí no va a haber expropiaciones. Aquí va a haber un cambio con ritmo que el país necesita. No le teman a Petro. Sean sensatos. Ustedes son hombres prácticos. ¿Por qué le temen a Petro? ¿Porque lo dice Uribe? No. No. Aquí hay dos alternativas. Escoja la que sea mejor. Como asamblea de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, reconociendo nuestro papel transformador como juventud, hacemos un llamado a la defensa de la educación gratuita, a la defensa de la madre tierra, a la defensa de la clase trabajadora, para que en este momento decidamos cuál va a ser el rumbo del país. Por esto, esta asamblea se declara en asamblea permanente para poder asegurar nuestra participación en el panorama electoral. Hacemos el llamado a las facultades de la Universidad Nacional Sede Bogotá, a las universidades públicas y privadas del país, a las juventudes populares, a que asumamos un papel político activo y nos sumemos al voto por la vida. Por eso, el día de hoy, decimos al unísono. ¡Somos UNR! ¡Somos un voto por la vida! Como asamblea de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional, reconociendo nuestro papel transformador como juventud, hacemos un llamado a la defensa de la educación gratuita, a la defensa de la madre tierra, a la defensa de la clase trabajadora, para que en este momento decidamos cuál va a ser el rumbo del país. Por esto, esta asamblea se declara en asamblea permanente para poder asegurar nuestra participación en el panorama electoral. Más allá de ideología, apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez, porque confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar. Colombia necesita ánimo y para ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años, porque no podemos equivocarnos y no habrá opción. El desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza, porque su gobierno fortalecerá la democracia. La fuerza del pacto histórico no está en propuestas de poder, sino en el compromiso con la escucha y la participación de los colombianos, porque representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad es buscar una manera de vivir mejor en lo colectivo y una manera de actuar desde la empatía, tan adormecida en este país. Desde el lunes anterior he tenido reuniones con aliados, amigos y políticos a quienes atiendo, con quienes he compartido por varios años la defensa de las comunidades migrantes. He escuchado a muchos seguidores al equipo de campaña, el panorama es difícil, por supuesto, hay dudas y preocupaciones, pero uno tiene que tomar posición, no es tiempo para nada. El sentimiento predominante de Colombia es el cambio, es un sentimiento
jóvenes porque creemos vulnerables. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con consecuencia el reformismo democrático. He defendido también el pluralismo, la paz, los derechos sociales y la sostenibilidad ambiental. Lo seguiré haciendo, con independencia y coraje. Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con la Corte, son mayores que todos los demás. Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, ha presentado ideas, ha hecho propuestas, Rodolfo no. Desde un punto de vista democrático, me parece cuestionable una campaña que simplemente, solamente ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz pero oportunista. He criticado por muchos años la demagogia anticorrupción. Me parece oportunista e inconveniente. Acaba con la confianza en las instituciones, va minando poco a poco la idea de la democracia, todo en busca de un interés electoral. La lucha contra la corrupción necesita fortalecer el Estado, no desmontarlo. Rodolfo Hernández tiene también una idea de la austeridad que desconoce la realidad económica y presupuestal, que no está basada en un entendimiento profundo de la economía. Gustavo Petro, por el contrario, es consciente de la necesidad de un ajuste fiscal, se ha tomado en serio el problema de las finanzas públicas. Sus ideas sobre una reforma tributaria tienen que concretarse y mejorarse, por supuesto, pero apuntan en el sentido correcto. Algunas de las ideas de Rodolfo Hernández son mera charlatanería. Me preocupa la posición de Gustavo Petro sobre la salud, así lo he manifestado muchas veces. Una estrategia de atención primaria no es un reemplazo al sistema de salud. Nuestro sistema hay que fortalecerlo, no acabarlo. También me preocupan algunas propuestas sobre el manejo económico. Seguiré aportando ideas al respecto, contribuyendo a fortalecer la agenda de cambio que necesita Colombia. Como lo dije durante la campaña, un eventual gobierno de Gustavo Petro tendrá un gran peligro, la ineficacia, el no ser capaz de llevar a cabo las reformas que el país demanda. No lo veo como una amenaza institucional o democrática. Creo incluso que su figura, su capacidad de darles voz a los jóvenes, a quien menos tienen que perder en nuestra sociedad, fortalece y legitima nuestra democracia. Mi voto será entonces por Gustavo Petro. Seguiré aportando con independencia crítica, coherencia y decisión a la construcción de una sociedad más justa, más decente y más digna. Una historia que me traje de América Latina, que tanto nos ha enseñado para poder poner en marcha esta aventura aquí en Europa. Contaba la historia de Betiño, que nos narraba la historia del colibrí. Ardía el bosque y todos los animales huían despavoridos. El fiero león, el rinoceronte, la jirafa. Y de repente el pequeño colibrí se detiene, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales avergonzados le dicen: ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contesta: yo voy a hacer mi parte. Siempre que he mirado a Colombia he visto gente heroica haciendo su parte. Cuando he visto ahora a pelados de 14 años envueltos en la bandera de Colombia, recibiendo los disparos hacia la patria suya, y ya va siendo hora de que Colombia recupere en nombre de esa gente la dignidad. La dignidad de ese país tanto tiempo robada. Durante demasiado tiempo en Colombia han ido las manecillas del reloj al revés. Y ahora Colombia va a ir con el México de López Obrador, con el Brasil de Lula, que va a ganar. Con la Bolivia de Lucho Arce, con la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, va a avanzar con ese continente. ¿Y sabéis qué va a pasar? Que con Petro, la dignidad de toda esa gente, de todo ese dolor, de todo el dolor de los que estáis aquí, en el exilio, en la diáspora, se va a regresar devolviendo en dignidad y alegría a ese país todo lo que os han quitado. Así que adelante, ni un voto en casa, adelante todos con Petro. Yeah.
Colombia. Alejo, congresista, unas palabras. Una ideología perversa, ¿no? Yo creo que este es el espíritu del neoliberalismo. El neoliberalismo convertido en racionalidad, en sentido común, en hegemonía cultural. Es la ideología quiosática. Bueno, yo le digo a las hermanas y a los hermanos colombianos que es necesario. Esto es barbarie o cambio. Si no cambiamos esto, la barbarie que ustedes ya están viviendo en Colombia se va a hacer aún peor. De eso no cabe ninguna duda. Estamos viviendo un momento donde el neoliberalismo está mostrando su inviabilidad, su agotamiento. Está mostrando que no tiene ninguna respuesta para las demandas más básicas del ser humano. Esto tiene que cambiarse. Ahora, ese cambio no es fácil, es un cambio que requiere lucha, requiere valor. El pueblo colombiano ha demostrado el hoy. Son los llamados a tomar en sus manos los destinos de nuestra patria. Creo que hay una generación, dos, tres generaciones que ya cumplieron. Creo que inevitablemente, si no le damos, si no toman en sus manos las nuevas generaciones y de forma paritaria, hombres y mujeres, los destinos de la patria en sus manos, esto no resulta. Pero sí, hombres y mujeres, jóvenes, jóvenes trabajadores, jóvenes campesinos, jóvenes universitarios, toman el destino de la patria en sus manos, es imparable. Que Colombia lo hará, además con esa alegría y esa característica colombiana que a nosotros, que miramos, los miramos desde el sur, tanto nos gusta. Yo estoy absolutamente esperanzado de que veremos cosas hermosas dirigidas y empujadas por jóvenes y mujeres en Colombia. No me cabe duda que así será. Bueno, yo le digo a las hermanas y a los hermanos colombianos. Voy a decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Colombia va a ser como Venezuela. Etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores.